la alegría, feliz fin de semana. Yo soy Chema Telles. Ya ha llegado el momento de que te presente todo lo que pasa aquí en el foro cuando estamos en cortes comerciales. ¿Qué hacen nuestros conductores? ¿Qué comen? ¿Qué chismean? Esto y muchas cosas más aquí en el Detrás de Venga la Alegría. Querida Cristal Silva, te encontramos así toda tapada y demás. ¿A poco tienes frío? Estoy desnuda. ¡Ah, caray! Y nos encontramos a nuestro querido chef Mariano desayunando y bien aplicado. ¿Qué andas haciendo, chef? Mira, ahorita me echo mis globitos a la mexicana y ahorita estoy preparando mi receta. ¡Ah, caray! Ya saben, siempre un guión, toda una coreografía, una puesta en escena culinaria cómico-musical. Oye, pero aquí pones hasta los ingredientes dibujados y todo. Los chisines que voy a hacer, lo que le voy a preguntar. Es más, hasta aquí vienen las líneas de mi Brandon y de mi patito, pero mi Brandon lo menciono primero porque cómo se equivoca. Y entre cortes comerciales, nuestra querida güera aprovecha para desayunar. ¿Qué vas a comer ese día? Mira, yo ligerito desayuno, unos huevos rancheros divorciados que todo el elenco de Venga Alegría me ha copiado. Ay. ¿Ok? Me los recomendó Brandon. Eso sí, te voy a dar crédito porque si no se pone punk. Y luego ya los pedí y ya todos los pidieron. La verdad, están muy sabrosos. Y mi tecito de manzanilla con triple bolsita para que no me duela la pancha. Y ahora, querida Cintia, ese chongo como de chorizo toluqueño, ¿qué onda? Es un chongo de chorizón. Oye, pues hoy es quiero que me peines de chorizo. Hoy, este viernes, toca peinarse diferente. Ah, por eso no bien, ¿qué tal? Ando bien apretada de mi chongo. Se los tengo que decir aquí fuera de cámara. En cuanto a mi chongo. Ay, oiga. ¿Qué está pasando este día? Está bien dicho. Está bien dicho. Por ejemplo, tú no traes chongo apretado. Él viene con chongo suelto. Bueno, te voy a ir apretada la cabeza aquí. No, o sea, te lo juro. Uno me gusta cómo se ve el chongo, ¿verdad que se ve lindo? Está cool. Lo que pasa es que sí, lo que no saben es que, ¿verdad? En la tarde me duele mucho la cabeza, pero vale la pena porque este viernes toca peinarse diferente. Y así es como empieza la gran final de viernes en el Sin Palabras. Vean, todos los equipos están concentrados. ¡Sin Palabras! Y ahora les voy a enseñar un lugar muy importante, que es la cabina de audio. Visual es el encargado de poner todos los efectos, las chicharras, todo lo que pasa en el Sin Palabras de sonidos, él lo pone. ¿Eres en dónde? El carrusel de la farándula. Una de tus cortinillas favoritas, el carrusel de la farándula. Y la del universo cristal. O sea, pero si tuvieras que tener un top 3 de las canciones de las cortinillas, ¿cuál pondrías? La de la zona de espectáculos, el carrusel de la farándula y el universo de cristal. William Valdés, agarramos robándote un aro de la cocina en pleno aire. Son mis favoritos, me encantan. Oigan, ¿alguien vio mis aretes? ¿Se me cayeron? Brandon Peniche. Este día andas experimentando nuevas cosas. Brandon Peniche. Sí. No los encontraba. Fui reggaetonero en mis épocas. Y esto solo fue un poquito de todo lo que ocurrió esta semana detrás de cámaras aquí en Venga la Alegría. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales para enterarte de más contenido exclusivo. Yo soy Chema Telles y sigues viendo Venga la Alegría.